¿Por qué uno se dedica a esto? Sí, podemos decir por vanidad, podemos decir por omnipotencia, podemos decir por vocación, podemos decir por falencia, falencia por la búsqueda de afecto. Yo digo, cada noche que me aplauden en el teatro, me están diciendo te quiero. Pero también es cierto que ese te quiero es como agua en las manos. Es mentira que la vida de un actor sea una vida en un castillo de cristal. Un actor se embarra en la calle junto con su gente. Esto es lo que le da el conocimiento de su sociedad, de las necesidades colectivas e individuales de la gente con la que vive. Deme el último precio, por favor. Bueno, está bien. Le voy a dar un precio extraordinario por todo. Escuche bien, $2,500 por todo. Por todo, nadie le va a dar más. Yo creo y le recomiendo a todo actor que adhiera a un método, el que elija. El método le sirve para rescatar la intuición. A eso conducen todos los métodos, según mi visión. Yo creo que la intuición es parte de lo que decía hace un rato de un misterio. Hay misterios que no se pueden explicar. ¿Dónde vamos a volver a Buenos Aires, Gilo? Algún día, papá. Quiero volver a Buenos Aires para jugar al chute con Don Pascual. Ah, son esta grande ausencia. Creo los malones de Panavieca, escondite talazo. Siempre jugábamos al chute y no me podían ganar si no caba. ¿Construir desde adentro o construir desde afuera? Yo creo que nada es muy muy ni tan tan. Creo que a veces uno se apoya en un elemento exterior, porque ese elemento exterior indica una condición. Yo llegué a ver cómo construyo desde adentro. Ver si puedo sacar todo lo más hermoso y todo lo más siniestro desde adentro. Hoy, ya en los finales del tercer acto, como digo yo, mi tarea es investigar adentro. Ya no me interesa tanto si el personaje le falta un ojo, si camina mal, si me interesa más ver si puedo mostrar algo de adentro del personaje que me está pidiendo el autor a través de su libro. La idea es yo enajeno el 50% de mi identidad en el personaje. Y me reservo un 50% para criticarlo.
Entonces esto me permite entrar y salir del personaje. No sé si para todo el mundo es igual, no tengo la menor idea, estoy hablando de mí. Me sirvió Lisandro para eso. Hoy trabajo con clara conciencia de enajenar una posibilidad del 50% al personaje y reservarme yo un 50% para vigilarlo, para criticarlo, en una crítica sana. Eso lo aprendí a partir de Lisandro. Estoy sospechando que querés matarme. No creas que no lo pensé. No lo pienses, porque llevo tanto tiempo viviendo de prestado que en cualquier momento ocurre. ¿Podrías llevarte tu alegre personalidad lejos de esta casa? ¡Hola! ¡Vamos! Estas. ¿De dónde lo sacaron? Algunos dirán de mis vivencias, otros dirán de las vivencias que vi, otros dirán no sé de dónde, otros dirán me lo dio Dios. Hay cientos de versiones. Para mí, un actor es un misterio. Decime, ¿no me puede conseguir un cigarrillo marihuana? Yo no fumo, Saide. ¿Por qué? Porque me da paranoia. Pero le da paranoia a los que son paranoicos, pensalo. ¿Algún amigo tuyo que me pueda conseguir un cigarrillito, un cogollito, una tuquita natural? No, ese paraguayo prensado con olor a meo. Dale, les pregunto, ahora les voy y les pregunto. Sos un ángel. No. Primero, leer el guión para ver si me aburre o no. Porque el primero que se tiene que divertir con el trabajo soy yo. Y luego ver si eso se lo puedo transmitir a la gente. Esa es la idea primera. A partir de ahí, es rastrear un poco el texto y las situaciones para ver quién es este personaje. Por ejemplo, me pregunto dónde nació, de qué trabajaba. ¿Formó familia? ¿No formó familia? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿De qué vive? ¿Qué amistades tiene? ¿En qué niveles? ¿Y cuáles son sus aspiraciones? Y a partir de ahí, empezar a elaborar la posibilidad de construir un personaje. Cualquier cosa que quiera hacer un judío, no puede hacerla. Cualquier cosa que quiera hacerle a un judío, adelante. Nos encerraban, nos torturaban, nos mataban. Así que cuando uno salía de allí, no se estaba mudando, estaba huyendo desesperado. Y no crea que en Nueva York fueron muy felices de recibir a los judíos. Porque decía que había morado, que contagiábamos enfermedades, que éramos embaucadores, carteristas, mire, una locura. Es que el teatro es un misterio. Realmente, que tiene siempre una condición de oficiante y los comulgantes, como la ceremonia religiosa. En términos generales, es un hecho colectivo. Siempre el hecho colectivo es fácil referirse a una orquesta, tiene un director. Porque si cada uno tocara la partitura como se le da la gana, no hay obra. Por eso hay un director. Esto es a partir de una conclusión con el director. Hay hechos exteriores que son inevitables. El ámbito en el cual se desarrolla la historia es inevitable. La ropa que lleva el personaje también determina cosas. Y luego está la parte interna. ¿Cómo mira y por qué mira de esa manera? ¿Por qué se mueve de esa manera y no de otra? Porque el comienzo de la tarea del actor es su cuerpo y luego la palabra. Y con cuerpo y palabra compone el personaje. ¡Un momento, camaradas! ¡Un momento! Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón, pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría.
porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo: disciplina y organización. Entonces yo busco en los personajes posibilidades internas. Ahora mismo te decía que estoy trabajando para una película que voy a hacer. Bueno, y estoy pensando cómo le muestro a la gente que este personaje tiene una deficiencia mental ya por la edad, podría ser una demencia senil, podría ser Alzheimer declarado, podría ser. ¿Cómo encuentro el camino para no ponerle de afuera datos al espectador que serían como obvios? Tratar de que el espectador vaya adivinando conmigo el proceder de este personaje para determinarlo. Tampoco es cierto lo que se dijo en un momento, que la televisión le daba presencia a uno y que la falta de la televisión lo sumía a uno en la oscuridad. Tampoco es verdad. La trayectoria tiene que ver. Yo vivo, mi ejemplo es mi trayectoria. Yo llevo muchos años trabajando y todavía, por supuesto, hay gente que se acuerda de mí y hay gente que no me conoce. Hoy comienza nuestra venganza. Llegó el día. Mi hermano se liberó. En España conocí desde Saura hasta Pedrito Almodóvar. Cada uno tiene su visión del trabajo y trata de transmitírselo a sus actores. En el teatro sucede también lo mismo. La partitura total la tiene el director. Y el director le pide al actor determinados tonos, sería internos inclusive, que son los que se conjugan con los demás para darle una trascendencia a la obra y pasar la cuarta pared. No es fácil el tema de decir cuáles son los elementos de afuera y cuáles son los de adentro, porque cada uno es diferente al otro y maneja como sabe y puede esos elementos, aun aquellos que, catalogados desde lo social, son eminencia. ¿Qué pasa? Ha limpiado el muelle de la paja. ¿Cómo? Anoche hizo una redada y se ha llevado detenidos a 23. Vamos bien. Dos crímenes sin aclarar y ese lameculo se dedica a llenar la cárcel de putas y mariquitas. A mí, en tres sesiones en España, me enseñó un director de fotografía que fue jefe del segundo equipo de Apocalipsis Now. Menudo trabajo y tipo que sabía, me dijo, necesito tres planos. Uno, no hagas nada. Plano cowboy, le dicen ellos. Móvete un poco. A 5 metros, habla de lo que quieras. ¿Esto es todo? Esto es todo. Le repito que es tan insolente como cobarde. Usted sabe que por mis convicciones yo no me bato. La cobardía es su única convicción. Esto para el cine, para el teatro no es así. El teatro tiene una continuidad y un trabajo sin red. Es como un funambulista jugando en la cuerda, pero sin red abajo. Donde te caes, termina la obra, la gente se va y creo que no volvés a pisar un escenario. Cada kikiriki karakaka papapapua, o alguna trompeta sonará diciendo que aquí vive un ricachón. Uy, 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 si yo fuera rico, dobe, 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 dobe. Todo el día, bidi, bidi, bom, si yo fuera un ricachón.
El teatro hay alguna cosa que no tiene perdón, ser aburrido. Esto sí, todo lo demás, obviamente, todo lo que estoy diciendo es discutible desde ya. Cualquiera puede venir y decirme, mire, se equivocó en esto, esto, o yo pienso esto, está bien. Cuando mi pobrecito querido dijo, por fin, todo ha terminado, apenas debía tener un hilo de voz audible por los coágulos en la boca. Eso hicieron con él. Eso hacen todavía, todos los días. Por favor, doctor, por favor, no más shock eléctrico. Termino Lisandro, salgo a hacer el loro calabrés y en el Chaco, junto con mi representante, el inefable Salvador Salías, que era un gran representante, y cuando veníamos en el avión me empieza a hablar y yo no registro. Llegamos a Aeroparque, yo no estaba, no estaba en mí. Se asusta Salvador, llama a mi hermana llama al psicoanalista, viene mi psicoanalista, hoy también alguien que yo quiero mucho porque me ha ayudado mucho, y dice, o se deja internar o lo internamos. Parece ser que me dejé internar. Y no, ya perdí la memoria ahí. Esto era un estado confusional, según los médicos, una depresión profunda, según otros, y en la calle la gente diría, pobre Pepe, se volvió loco. Era, en la calle, era un loco. Perdió la razón. ¿Sí? Efectivamente. Científicamente tiene otras denominaciones. Seguía la noche, me iba a dormir torturado por el rumor en mi contra. Sentía el rumor de los correligionarios acusándome, aun cuando me iba a dormir. No estaba libre del personaje, pero no podía registrar la diferencia hasta no llegar al momento culminante del cual hablaba antes. No podía registrar la diferencia, pero la diferencia seguro que estaba en todo lo que hacía durante el día, cómo me comunicaba con la gente, de qué hablaba, cómo hablaba. Yo creo que el personaje aparecía ahí, dándome dolor de cabeza. Vos me lo contás a mí, yo se lo puedo contar a mis amigas. Como si fueran tus ojos. Pero qué ojos, ¿no? Bueno, mira, ahora te vas para el hotel, te das un baño bien calentito, dormís toda la noche, te levantás, pedís el desayuno y te vestís. Te tenés que poner la polera turquesa, que te hace juego con los ojos. El pantalón, no sé si lo trajiste, el pantalón gris, sí. Y la campera porque hace frío. Un día fui y le dije a Gerardo, junto con García, dueño en ese momento de Crónica, le dije, yo no sigo. García me dijo, ¿por qué? No tengo una razón. Te estamos ofreciendo dinero, lo agradezco profundamente. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Miedo? Sí, tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Tengo miedo, miedo del personaje, pero eso es un personaje y te sale fenómeno. Sí, pero me tengo miedo. Yo hacía un personaje, un poco de casualidad salió, que era un viejito, que en ese programa se llamaba Don Berto. Y empezó al otro día a inundarse la calle de Don Berto. Y yo empecé a sentir que ese personaje se me estaba metiendo adentro. La gente me saludaba y me decía, buen día, don Berto. ¡Y, don Berto, cómo andamos! ¿Está bien? La mollez que te calen dentro en la corte, querido. No, tranquilo, sí. Sabía de calentar. ¡Quicho! ¡Andiamos cerca del foco! ¡Para mañana los chorizos! No, no, que viene la picadita. ¡La picadita! Sí. ¡Ay, nonita! ¿Qué? ¡Ay, nonita! La de la mirada dulce. No. Esos ojos que han visto a los árboles nacer, morir y volver a nacer. Ya empezamos. Chicho, la picadita. Sí, ya va, ya va.
los actores somos narcisistas también. Eso es un buen problema. Es un problema muy grande, porque Narciso se ahoga en su espejo. Este es el problema. ¿Cómo es el control? ¿Cómo se hace el control? Bueno, esto no es una explicación. Yo no soy científico, soy actor. Lleva tiempo, lleva investigación de diversos órdenes, no en un solo camino, hasta llegar a sacar alguna pequeña conclusión para saber que uno no es el ombligo del mundo. Porque lo decía nuestra buque insignia en el mundo del espectáculo del siglo XX y lo que va del XXI, se llamó Alfredo Alcón. Alfredo no se sentía nada bien cuando la gente abundaba en elogios a su trabajo. Él se conformaba, y se conformaba internamente, me consta, con que le dijeran, está bien hecho el trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más hay que pedir? Yo, adecuándome a él, que lo quise mucho, porque junto con Pablo Podestá en el siglo XIX y parte del XX, son la bandera del teatro argentino, del teatro rioplatense. Yo soy su mamá. Muchas gracias. Vamos, dona. Carla, este joven me ha hecho un reportaje maravilloso. Le he contado la tragedia de mi vida. No conviertas esto en una venganza personal. ¿En qué querés que lo convierta? No es lo que vos me enseñaste. ¿Pero qué pensás, que le voy a poner una bomba? La última etapa de la revista fue realmente una bomba. Y hoy yo tenía otra entre mis manos. A ver si te gusta esto. El viejo de Rossi. Un hombre mayor. Travesti. ¿Qué? La gente tiene que saber también que soy un trabajador. Que tengo que ganarme la vida también, mi subsistencia, de mis hijos, de una familia formada. Y que esto a veces, muy pocas en mi vida, muy pocas, me ha llevado a comer lo que yo llamo el pan amargo. El pan amargo es aquello que uno no quiere hacer y por dos pesos está obligado a hacer. Lo he hecho lo menos posible. Mi trabajo es mío. Mi trabajo es mi intuición. Mi trabajo es mi memoria. Mi trabajo es mi cuerpo. Mi trabajo es mi palabra. Es mío. Y a eso tengo un derecho. ¿Cómo que no tenemos idea? Julio era mi yerno. Tu hijo era mi nieto. Y tú eres mi hija. ¿Sabes cómo me siento? ¡Cállate! ¡No me callo! ¿Te has parado a preguntarte alguna vez cómo me siento? ¿Quién fue al levantamiento de los cadáveres? ¿Quién fue a cerrar tu casa? ¿Quién fue al cementerio? ¡Estoy harto de andar de puntillas a tu lado! ¡Harto! ¿Por qué es actor uno? ¿Para qué quiere ser actor? ¿Solamente para el aplauso? Eso abre todo el interrogante, ¿no? Eso a mí me llevó toda la vida. Hoy estoy disfrutando de las cosas que hice.